amigos, estamos en bandarroquera.com, televisión por internet, el canal del rock mexicano, y esto es el NotiBR. Y es un placer enorme saludar a Iván Nieblas, un colaborador grande de la banda rockera, que aquí está grande visita también, sí. Iván, ¿cómo estás? Todavía bien. Nos da muchísimo gusto saludarte. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Ah, pues ando en mil cosas, ando programando en Sopitas FM, que también es una estación de radio por internet. Tengo un programa de Reactor 105.7 los martes a la hora de la mañana, pura música psicodélica. Traigo ahí a las bandas, ando tocando con el Black Overdrive, con el 34D, El Diablo ahí anda en pausa, más lo que se acumule esta semana. Estábamos hace rato viendo la de Obliteration, la revista. ¿Qué pasó con el grupo de Obliteration? Acaba de salir un vinil, que justamente este señor se dio la tarea de juntar unas grabaciones de las que yo ni me acuerdo cuando grabamos. Juntó varias grabaciones de algún lado, sacaron un vinil, es un split con otra banda que ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es un split, un vinil, así que al que le interese, ya es una cosa arqueológica, pues ahí anda circulando vinil con este señor, el Chuchito. Bien. Oye, Iván, ¿y qué pasó con R&R? ¿Por qué desapareció R&R? Ah, bueno, esa es una historia muy fácil de resumir, en que los dueños de la revista, que es la gente de la familia Farrell, de repente dijeron que ya no les interesaba sacarla, que pues ya hasta aquí habíamos llegado, muchas gracias. Y yo pensé que porque Olayo estaba haciendo muchas películas, Olayo Rubio también, pero más bien a la gente ya no le interesó sacarla. Pero tú ya tenías prácticamente la dirección, Iván, ¿por qué dejaste que...? Pues yo no los dejé, más bien no sé, que poderoso caballero es Don Dinero y el que paga manda, así que pues que bueno. Y hablando de revistas, Iván, hoy se cumplen 19 años de la desaparición física de nuestro maestro, del maestro Vladimir Hernández, de mi abuelo Vladi, de nuestro abuelo Vladi, ¿verdad? Vladi. Sí, señor. 19 años de la desaparición de... Desaparición física, ¿no? Claro, como digo, vive en nuestros corazones. Porque ¿qué crees que estamos haciendo ya en televisión por internet? El canal del rock mexicano le llamamos nosotros, bandarroquera.com, desde la redacción, rodante. Pues estaría muy orgulloso seguramente el Vladi de todas las cosas que inconscientemente quizás o conscientemente apoyar a los jóvenes, ¿verdad? Mira aquí. ¿Cómo ha llegado a tan lejos el rock mexicano después de... De que nadie lo pelaba, ¿verdad? Nadie lo pelaba, y que él fue el que estuvo más aferrado, que dijo, el rock mexicano tiene calidad y tiene buenas ondas. Ya hemos visto pues, infinidad de bandas que van a festivales internacionales, que incluso aquí en México ya cosechan éxitos, cosa que antes no pasaba. No pasaba, antes ¿no? de los Caifanes y nada más, pues no había bandas que crecieran, y ahora hay un chorro de bandas más con el internet, que ya es una herramienta... Y que hay que aprovecharla, todos, ¿verdad? Y ahora que ya todo el mundo trae internet en su teléfono, pues más, imagínate, tienes millones de monitores ahí viendo música y lo demás. Por eso es importante que la banda rockera continúe, porque es un filtro para decirle a la gente qué es lo que está chingón en el rock. Sí, por este apoyo que nos dio Vladimir a todos los jóvenes, mira a ti, ¿no? Te apoyó a Chava Rock, que está escribiendo en La Jornada, en Playboy. Sí, yo le agradezco infinitamente a Vladimir que me haya abierto las puertas de la banda rockera hace miles de años, porque sin él pues yo no hubiera hecho lo que estoy haciendo ahora, no estaría donde estoy. Pues simplemente él abrió la puerta, dijo, este güey la puede hacer. Órale, que se fue un visionario del rock mexicano, sí, ¿no, Iván? Sí, claro que sí, es un visionario, y además le digo, o sea, fue el único que se aferró a la causa y dijo, el rock mexicano debe ser apoyado y debe ser exitoso en su propio país. Y fue un taller, la banda rockera es un taller. Un taller, exactamente, además con el programa de radio que te acordarás que... Desde la redacción de la banda rockera. Lo que está bueno de la banda rockera siempre ha sido que es incluyente, entonces todo el mundo tiene lugar, todo el mundo tiene cabida en la banda rockera, porque así desde un principio lo concibió Vladimir Hernández. El buen Vladi, sí. Que hoy espero que esté formando allá muchas bandas rockeras, o otros conectes, sí, como estos que tenemos allá, ¿verdad? ¿Quién sabe si conectes? Pero seguramente la banda rockera sí estaría ya en los fotolitos pegando ahí las fotos y demás. Sí, algo más que desees agregar. No, pues nada, que siga la banda rockera, que sigan comprándola, que sigan viéndolo acá en internet ahora ya en manera digital. Pues que viva el rock and roll. Yo me gustaría que te despidieras con unos saludos como los que hacías en la redacción de la banda. Tengo que apuntarles porque era una hoja así. Pero algunos iban así. No, solo me acuerdo de el Serendipity. El terrible Serendipity, tres veces víctima de terribles fornicaciones. Bueno, además ya ni me acuerdo de cuánta gente saludaba. Bueno. Muchísimas gracias, Iván. Gracias. Contrario.